Comenzando tu día con Dios. Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Yo le quiero hablar de Él hoy en los pocos minutos como una persona. Él es una persona, no meramente una presencia. Uy, el Espíritu Santo es una presencia, no. Es una persona con presencia. No es una atmósfera. Sigo paro. No es un ambiente. Él es una persona con una atmósfera y un ambiente que emanan de Él. El Espíritu Santo no es una actitud, una atmósfera o un ambiente. Él es una persona que quien habla, piensa, planea y es increíblemente brillante. Él es elocuente. Él es la voz de Dios, del Dios trino para nosotros. En el libro de Juan 16:13 dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Una presencia, una atmósfera, no habla una persona así. Sigo paro. Él fue quien te hizo, dice la Biblia. La Biblia dice: el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Omnipotente me dio vida. La palabra espíritu en hebreo o en griego, su significado es aliento, soplo. Sigo paro. Él es quien nos hizo y no nosotros, nosotros mismos. Él hizo tu personalidad, tu cuerpo y todo lo referente a ti. Él lo diseñó perfectamente. Él pensó en tu cuerpo y lo hizo de la forma que Él quiso que tú lo tuvieras. ¿Alguien puede alabar a Dios? Él es quien da los diseños y las ideas de todas las cosas. Él fue quien diseñó los colores de las flores. Él fue que hizo variedades de vegetaciones. Él fue que diseñó cada bestia, cada insecto, cada animal, cada cosa que se arrastre, nade o vuele en la tierra. Fueron diseñadas, planeadas y pensadas por el Espíritu Santo. El Salmo 103 dice: envía tu Espíritu y ellos son recreados otra vez. Cada cosa, aunque tú no lo creas, tiene un propósito. El ratón que tú odias tiene un propósito. La culebra que no te gusta ver tiene un propósito. Cada cosa fue hecha con un propósito. El pecado corrompió la creación, pero todo era perfecto. ¿Alguien puede alabar a Dios? El Espíritu Santo. Sigo paro. Él es quien da los diseños. El Espíritu Santo fue quien le dio el diseño a David el templo. Y dice la Biblia, en una traducción más ampliada, dice esto: también le entregó el diseño David a Salomón. Le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente sobre los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo y para los depósitos de las ofrendas sagradas. La Biblia dice en Primera de Crónica 28:12: el Espíritu plasmó en la mente de David el diseño de cómo tenía que ser el templo. David no construyó el templo, él solo manifestó en Salomón lo que Salomón tenía que hacer. David le dijo: estos planos no me lo dio un ingeniero terrestre, esta arquitectura me la dio el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Sí, David era tan profundo que Dios le daba los diseños de todo y le digo: Salomón, el templo tal como está el diseño, porque viene de arriba. Hay muchos de ustedes que estarán a punto de recibir diseños, ideas dadas por el Espíritu Santo. Él es el sonido de los pensamientos de Dios. Él es el sonido de los pensamientos de Dios.
¿Sabe por qué algunos de ustedes no están emocionados? Porque nunca lo conocieron como persona. Siempre lo han conocido como un don, como una manifestación. Y solo se interesan por Dios cuando ven a alguien sanarse, cuando ven a alguien brincar, cuando ven a alguien sentir el poder de Dios. Porque ustedes solo lo conocen como el que manifiesta. Pero hoy Dios quiere que sepa que nadie puede ser un buen cristiano si no conoce al Espíritu Santo como persona. Las profundidades que tú vas a experimentar cuando lo ve como persona, eso cambiará tu vida de forma extraordinaria. Tendrá el conocimiento de que no anda con una influencia, ni que anda con una presencia, ni que anda con un viento, ni que anda con un aceite. Anda con un amigo, anda con un instructor, anda con un maestro, anda con alguien que tiene ideas propias. Ese es maravilloso esto. Él es el sonido de los pensamientos de la Trinidad o de Dios. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará. Un aceite no habla. Agua predica. No predica porque agua. No es una persona. El hecho de que Él venga como río no significa que es una, que el río es una persona. ¿Hay alguien listo para esto? Él es la voz del cielo en la tierra. Él es la voz de Dios detrás de los profetas. Él es la voz de Dios de la Trinidad. Lo que el Padre piensa, Él lo convierte en un audio audible que puede ser escuchado. ¡Oh, gloria, Señor! Porque hablará lo que escucha. La única forma en que Dios se manifieste por el Espíritu Santo. Dios no te habla si no es por el Espíritu Santo. Tú nunca vas a escuchar la voz del Padre si no el Espíritu Santo que te la, que te la traduce, que te la modifica o que te la. Él es quien nos revela al Padre. Alguien diga aleluya. Porque hablará lo que oyere. Sigo paro. El Espíritu es el que da vida. Diga conmigo, vida. En Juan 6:36 dice, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. La carne para nada sirve. El Espíritu es el que da ¿qué? ¿Que da qué? El Espíritu Santo es la vida morando dentro de nosotros. Sigo paro. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Alguien diga aleluya. Mora en vosotros y estará en ustedes. Yo no sé si usted entiende esta palabra que dijo el Verbo. Yo no sé si usted entiende esta palabra que dijo el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega acaba de decir que el Creador de todas las cosas vive dentro de mí. Que cuando yo recibo a Cristo como Salvador, convencido por el Espíritu Santo, entonces Él viene y prepara el templo de donde Él va a operar, de donde Él va a vivir, de donde Él va a sanar, de donde Él va a liberar, de donde Él va a cambiar. Eres templo de Dios, eres morada del Dios vivo. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Dios vivo? Él es la vida que nos produce vida. Nota lo siguiente, si usted ha tenido alguna experiencia con escuchar al Señor en su espíritu. Que cuando Él habla, produce dos cosas. Vida y una energía inexplicable. Cuando tú escuchas en secreto algo de Dios, te sientes energizado. Te sientes vivo. Quiere rápido un púlpito para desahogar lo que acaba de recibir. Porque el Espíritu es el que da
vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Él es que produce la energía, la fuerza que nos empuja a continuar en medio de la nada. Este fue tu programa Comenzando tu día con Dios.